Doncs podem entendre que recentment l'acumulació de coneixement doncs, ha permet accedir a un dels grans reptes que la neurociència tenia pendents, que és comprendre la relació que hi ha entre l'activitat de la població neuronal i el rendiment conductual. Tenim amb nosaltres el Gustavo Deco, ell és catedràtic de la Pompeu Fabra i CREA i director del centre del grup Centre, no sé, ara m'ho explicarà una mica millor, Cerebelo Cognition. Hola, Gustavo, què tal? Hola, què tal, Julia? Abans de res, a ver si puedes contarnos un poco qué estudia la neurociencia computacional, porque aunque yo pues he hecho una pequeña introducción, creo que es interesante que nos lo comentes tú, así que adelante. Sí, vale. Primero, gracias por la invitación. Realmente es un placer y honor estar aquí. Sí, la neurociencia computacional es una rama científica que tiene como principal objetivo tratar de entender el cerebro, como todas las subramas que son neurocientíficas, tratar de entender en qué forma el cerebro puede computar información, en qué forma puede realizar ciertas funciones específicas que son absolutamente relevantes para sobrevivir en este mundo, como percibir con los diferentes sentidos, mantener información en memoria, tomar decisiones, etc. En particular, la neurociencia computacional lo que hace es estudiar los mecanismos subyacentes a todas estas funciones, es decir, tratar de entender desde un punto de vista mecanístico en qué forma neuronas y sinapses que conectan esas neuronas, que son los ladrillos básicos que forman el cerebro, son capaces de realizar esta computación. Porque, si tengo entendido, se empieza estudiando las neuronas, modelándolas pues, matemáticamente y cartografiando el cerebro, como si dijéramos. Uh-huh. Parece una tarea fácil, pero creo que detrás hay mucho trabajo y que no es nada fácil, ¿no? Sí, no lo es porque incluso una neurona simple, una única neurona, ya es una célula y una célula es un ente biológica, biofísicamente y sobre todo matemáticamente muy complejo, con lo cual ya hay una cierta dificultad en modelar una única neurona y al modelar una única neurona estamos todavía muy lejos de entender percepción, cognición, emoción, ¿no? Funciones cerebrales en general. Con lo cual la cosa se complica más aún cuando tenemos que conectar los 90.000 millones de neuronas que tenemos, por ejemplo, en el cerebro humano, a través de dos órdenes de magnitud más aún de conexiones, y eso complica matemáticamente toda la computación. El truco básico que se utiliza es muy parecido a lo que se hizo en física siglos anteriores. Por ejemplo, cuando tratamos de entender el agua, un líquido, no hace falta entender cada una de las moléculas o átomos que forman el agua, sino que se puede reducir con técnicas estadísticas la forma global de funcionar del agua y poder entender por qué el agua cambia de estado, por qué a veces es hielo, por qué a veces es vapor, sin necesariamente tener que entender o simular los millones y millones de moléculas que forman el agua. Y eso se llaman técnicas estadísticas o de física estadística que nos permiten reducir las matemáticas y entender sobre todo, de última, por qué esas 90.000 millones, millones de neuronas realmente realizan algo útil.